Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí, por estar siempre acompañándonos. Hoy vamos a dar inicio al triduo en honor a los santos ángeles custodios. Vamos a hacer una breve historia de ellos. Dionisio Areopagita dividió a los ángeles en tres categorías, cada una con tres tipos, o sea, nueve coros. En la primera estaban los serafines, los querubines y los tronos. En la segunda, las dominaciones, las virtudes y las potestades. En la tercera, los principados, los ángeles y los ángeles guardianes. De estos, desde los primeros siglos del cristianismo, se esperaba que nos protegieran y se difundió la idea de que cada persona, a partir del momento en que nacía, tenía un ángel de su lado para guiarlo y evitarle los peligros, independientemente de la protección particular de determinados santos. Hasta tiempos recientes, los niños cristianos y judíos rezaban antes de acostarse una oración en la que se encomendaban a los protectores de las cuatro esquinas del mundo, para que los salvaran durante el sueño de una muerte repentina. Estos protectores eran Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel. En la tradición judíaca y Lucas, Marcos, Juan y Mateo en la católica. Meditemos un rato sobre los ángeles de la guarda. Admira la bondad de Dios que ha destinado a un príncipe de su corte a que vele sobre tu conducta. Tu ángel de la guarda día y noche se mantiene a tu lado. Te defiende contra el demonio y las tentaciones. Te inspira santos pensamientos. Te desvía del mal. Intercede por ti ante Dios. Agradece, hermano, a Dios la bondad que te demuestra al darte un conductor tan fiel y tan caritativo. Y ve en esta gracia una prueba de la estima que tiene de tu alma. Agradece a tu ángel custodio por los servicios que te presta. Pídele que te continúe velando y guiándote hasta tu muerte. Ten profundo respeto por tu ángel y demuéstraselo todos los días con alguna oración. No maltrates, no escandalices a nadie. Acuérdate de la palabra del Señor que te prohíbe escandalizar a los pequeñuelos, porque sus ángeles ven siempre el rostro de su Padre. Estos ángeles vengarán el daño que hicieres a quienes están a su cuidado. Si trabajas por convertir a algún pecador, ruega a su ángel custodio para que te ayude. Honra a tu ángel de la guarda. No hagas en su presencia lo que no harías en presencia de una persona respetable. Considera a tu ángel custodio como al mejor amigo que tienes en este mundo. Él es fiel, no te abandonará en tus necesidades. Está infinitamente iluminado, consúltalo en tus dudas. No te engañará, es poderoso para socorrerte. Tiene más poder, más inteligencia y más fuerza que los hombres en quienes pones tu confianza. Escucha lo que te inspira. Ah,
Si tuvieses un poco de fe, nada temerías, sabiendo que tu ángel está contigo. La existencia de los ángeles está fuera de duda, y siempre la Iglesia los veneró y difundió su culto. San Gregorio Magno llega a decir esta hipérbole. En casi todas las páginas de las Sagradas Escrituras está contenida la existencia de los ángeles. En el Antiguo Testamento habla repetidas veces de su acción prodigiosa en favor de los hombres. Un ángel avisa a Lot del peligro que corre Sodoma y el castigo que va a recibir esta ciudad. Un ángel reconforta a la criada de Abraham, Agar, cuando es despedida y camina por el desierto. Un ángel socorre al profeta San Elías y le alimenta con pan y agua fresca por dos veces cuando huye de la persecución de la reina Jezabel. Un ángel acompaña y colma de gracia al joven Tobías y a su padre y demás familiares. Casi todo el libro de Tobías está en torno al arcángel San Rafael. También en el Nuevo Testamento aparece el ángel liberando a Pedro de las cadenas y abriéndole la puerta de la cárcel. En la vida de los santos, tanto antiguos como Santa Inés, tanto de la Edad Media como San Francisco de Asís, y modernos como Santa Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Gema Galjani y San Francisco de Sales, la presencia del ángel de su guarda en sus vidas es como algo inseparable. Mucho lo vivió también el beato Manuel Domingo y Sol. Desde que tenemos uso de razón, en nuestros hogares cristianos se nos infunde la devoción al ángel de nuestra guarda y se nos recomienda que no demos oído al ángel malo que nos instigará al pecado y que tratemos de oír siempre al ángel bueno que nos inspirará lo que hemos de hacer y hemos de evitar. Es doctrina comúnmente admitida que al nacer el Señor ya nos señala un ángel para nuestra custodia y que cada familia, cada pueblo, cada nación tiene su propio ángel. El sabio Orígenes ya decía algo parecido en el siglo III. Si cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guíe, nos acompaña, nos gobierna, nos amonesta y presenta a Dios nuestras plegarias y buenas obras. Los mismos salmos hablan con frecuencia de los ángeles. Jesucristo se refirió en varias ocasiones a la misión de estos espíritus purísimos. San Agustín afirmaba en su tiempo que el ángel de la guarda nos ama como a hermanos y está con una santa impaciencia por vernos ocupar en el cielo aquellas sillas de que se hicieron indignos los ángeles rebeldes. ¿Qué hacer nosotros por el ángel, ya que tanto hace él por nosotros? Dice el Éxodo. Respétale y escúchale su voz. Si oyes su voz y ejecutas cuanto te ordene, seré enemigo de tus enemigos. Hoy comenzamos el primer día de este trido en honor a nuestros ángeles custodios. Son tres días que le rendimos honor a quien nos acompaña día y noche, a quien está al lado nuestro, nuestro ángel de la guarda. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor,
Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Primer día, oración. Ángel mío de la guarda, que te dignaste a cuidar de mí, pobre pecador, te ruego aviva mi espíritu de fe viva, fe, esperanza y infinita caridad, para que piense solo en amar y servir a mi Dios. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Gozos. Perezoso que estás en tu casa y el tiempo te pasa sin querer rezar, ruega, ruega al ángel de la guarda, que de estos peligros nos puede apartar. Debemos rogar y pedir al ángel de la guarda que por buen camino nos quiera guiar. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer, que sin duda sería su madre. Y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar, se abrazaron la madre y sus hijos, y al ángel bendito empiezan a llamar. Se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo, retírate, bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis, si llamáis al ángel de la guarda, en vuestra defensa siempre me hallaréis. 5 días una pobre viuda, dentro de su casa sin comer, está siendo guapa y muy bien parecida. Le ofrecen dinero si quiere pecar. No quiso ceder. Se aparece el ángel de la guarda trayendo dinero y ya pudo comer. Rodeado de 4 ladrones y un labrador solo, por el campo va y volviendo hacia atrás la cabeza, al ángel de la guarda comenzó a llamar. Caso de admirar, se volvieron de piedra de mármol, que ni atrás ni adelante pueden avanzar. Un anciano venía del monte con un haz de leña sin poder andar. Suspirando decía el pobre hombre, ángel de la guarda, venidme a ayudar. Fue de admiración. Vino el ángel y cargó la leña y la dejó dentro de su habitación. Un hombre cargado de familia, a falta de trabajo, quiso ser ladrón. Aparece el ángel de la guarda y en sus propias manos le puso un doblón y le dijo así, no hagas mal a ninguno en la vida. Si estás en peligro, me llamas a mí. Ángel puro, tan justo y tan bello, que de nuestras almas sois el defensor. Ruega, ruega por estos devotos que piden ayuda con grande favor. Y os pido también perdonéis los pecados que tengan, y a la gloria eterna luego los llevéis. Oración final. Amabilísimo custodio mío, que en este mundo has hecho tanto por la salvación eterna de mi alma, te suplico que puedas estar cerca de mí a la hora de mi muerte. Desprovisto de todos los sentidos, inmerso en las angustias de la agonía, y mi alma se separe del cuerpo y se presente ante su Creador. Defiéndela de sus enemigos y llévala ganadora contigo para gozar eternamente de la gloria del paraíso. Amén. Amén.
Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche, me defiendes del demonio, teniendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo viva, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar allí, acompañándonos. Los invitamos a mañana, a que mañana también nos acompañen en el segundo día del Triduo en honor a los santos ángeles custodios. Que todos ellos les acompañen en esta noche y les concedan una feliz y bendecida noche. Amén. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti, asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.